Pero sin duda a los que han ganado, pues les pedimos que el plan que nos presentaron se lleve a cabo. Sin duda habrá diálogo, habrá encuentro y lo que nosotros de parte de la Iglesia podamos colaborar para el bien común, para la paz, para la bendición, para la comunión fraterna será muy importante. Creo que hasta el momento ha habido respeto en, en las personas que, que no ganaron, la mayoría han aceptado que no fue favorable y me imagino que, que colaborarán también para este bien común y para un buen gobierno.